Hola, hola, bienvenidos al canal de Evie Cakes. Me da mucho gusto que estés aquí. En este video te invito a que me acompañes a preparar estas deliciosas galletas conocidas como biscotti. Y aquí los ingredientes que vamos a estar necesitando: harina a todo uso, huevos, azúcar, mantequilla, vainilla, polvo para hornear y sal. Y nosotros los vamos a estar haciendo de ralladura de naranja y cranberries, pero por supuesto que tú lo puedes hacer del sabor que más se te antoje. Por ejemplo, almendra, que también es muy famosa, lo puedes hacer de chispitas de chocolate, de pistachos, de lo que tú guste lo puedes hacer. Te invito a la preparación de esas deliciosas galletas. Ah, mira, y te quiero mostrar que no vamos a necesitar ninguna maquinita como esta, KitchenAid. Mira, va a ser muy fácil. Vamos a estar necesitando un bol y tu globo. Y es todo lo que vamos a necesitar. Y empezaremos poniendo nuestra harina en nuestro bol. Y para este tiempo mi horno ya está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Aquí vamos a estar poniendo nuestra pizquita de sal y nuestro polvo para hornear. Vamos a mezclar un poquito. Muy bien, ahora le vamos a añadir aquí nuestra ralladura de naranja. Y esa es la ralladura de una naranja. Mira, y te quiero mostrar la naranja que yo estoy utilizando. El tamaño de la naranja, mejor dicho. Para que sí tengas una idea en casita. Mira, y solo le estamos quitando lo anaranjado. No queremos rallarle demasiado porque ya esta parte de aquí viene estando un poquito amargo. Solo queremos como aquí, mira. Y ahora sí, esta naranja la podemos comer con tajín o con lo que tú gustes, dárselo a tus niños. Sigamos con nuestra receta. Vamos a combinar un poquito. Vamos aquí a integrar. Muy bien. Y como decía al principio de este video, ustedes pueden añadir lo que ustedes gusten. Chispitas de chocolate, pistacho, almendra, lo que ustedes se les antoje o lo que tengan en casita. A mí me encanta mucho esta combinación. Mmm, qué rico, ya puedo oler la naranja. Ahora vamos a hacer esto a un ladito. Ahora en un bol, el que ustedes tengan aparte, vamos a estar poniendo nuestros huevos que se encuentran a temperatura ambiente. Mantequilla, que está derretida y también se encuentra a temperatura ambiente, no la quieren caliente. Azúcar. Y nuestra vainilla. Y si ustedes la quieren hacer de almendra, ustedes pueden sustituir la vainilla por extracto de almendra. Muy bien, ya que tengamos todo así bien integradito, miren, muy bien. Ahora sí, vamos a estar poniendo todo esto en nuestra harina. Ahorita que ya se viene la temporada de galletas, porque ustedes saben que en diciembre es donde hacemos más galletas. Y las regalamos a nuestros familiares, nuestros amigos. Bueno, es aquí tienen una recetita más de galletas que ustedes pueden hacer. Y muy fáciles para regalar a sus compañeros de trabajo, en oficina, en la fábrica, donde ustedes se encuentren. Miren, ahora aquí vamos a añadir nuestra fruta. Vamos a hacer esto a un lado y vamos a estar poniendo un poquito de harina, un poquito, y vamos a estar vaciando nuestra mezcla aquí. Pónganse un poquito de harina en sus manos bien limpias, por supuesto. Vamos a mover las cositas a un lado.
que no se nos vaya a pegar. Ahora vamos a estar poniendo nuestra masa en una charola para galletas. Miren, aquí ya tengo mi masa lista para llevarla al horno a 350 grados Fahrenheit alrededor de 20 minutos. Y les voy a mostrar cuando ya esté listo. Y aquí lo vamos a dejar 10 minutitos antes de darle la forma a esas famosas y deliciosas galletitas. Ah, y muy importante, no vayas a apagar tu horno, ¿ok? Porque esas galletitas van a regresar al horno. Miren, aquí ya he terminado de cortarlas. Miren qué bonitas lucen. Las vamos a estar llevando a nuestro horno a 350 grados por 20 minutos. Recuerden que les dije que no apagaran su horno porque las íbamos a estar llevando a hornear una vez más. Miren qué bonitas han quedado después de los 20 minutos que le hemos puesto en el horno. Miren, para mí han quedado perfectas, pero si a ti te gustan aún más doraditas, por supuesto que las puedes dejar 5 minutitos más. Y aquí las vamos a dejar que enfríen un poquito antes de disfrutar esas deliciosas galletas. Miren, me voy a acercar para mostrarles qué bonitas están, bien doraditas. Y huele riquísimo. Miren, les quiero mostrar que aquí tengo chocolate blanco que he llevado al microondas. No le he puesto nada, solo es el chocolate y lo puse de 30 segundos en 30 segundos hasta que mi chocolate estuviera así, miren. Y ya ustedes pueden sumergir su galleta aquí. Si ustedes gustan, pueden hacer solo un lado o solo la mitad o lo pueden hacer como un drizzle. Lo que ustedes gusten pueden hacer con las galletitas. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Ojalá que te animes a preparar estas deliciosas galletitas en casa. Como tú ya miraste, son muy fáciles, muy rápido, muy poquitos ingredientes y sobre todo muy, muy deliciosas que las puedes disfrutar con una tacita de café o con una tacita de té o con tu chocolatito caliente. Yo quiero una así, sin chocolate. Mira, ahorita que ya viene el tiempo de frío con tu galletita, bien rico. Qué ricos están. Y yo me despido disfrutando de esas deliciosas galletitas. Te espero en mi próximo video. Que tengas una semana bendecida.